Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de The By The Light. En esta ocasión, partida con Feimin, la chinita. Personaje que me encanta, le tengo mucho cariño. Oh, una enfermera. Ok, tenemos un tótem por aquí, vamos a ir purificándolo. Y bueno, me la habían pedido ya a la chinita por el canal. De hecho, tres chinitas y un Ace, si no me equivoco. Así que fue bastante bien. Y bueno, vamos a ver qué tal esta enfermera si controla. Ok, cuidado, no quiero volver a ser el primero, ya saben que tengo esa maldición, se la lleva ahí en toda la espalda la chinita. Bien, atentos por si llega a caer. Santo Dios, ¿en serio? Parece que esta enfermera controla, porque vaya paliza la que le ha dado la pobre chinita. Bueno, llevo Border Time, ya saben que este killer es un poco complicado. Dios, ¿en serio? ¿Para el sótano no? Uf. Increíble. Oh, lleva tres blinks. Dios, pero ¿por qué hay tanto lag? Increíble. ¿Por qué me va tan lagueado? Si cuando entré al lobby había pin verde. Ok, está la chinita aquí que quiere rescatar, parece. Está siguiendo a Lace. Bueno, que lo rescate la chinita. Vamos a ir acercándonos para ver si podemos curarla o para tanquear un hit. O lleva la perk esta. Chinita, nena, ven que te curo.
Somos unas trillizas aquí. Me he cambiado un poco el traje porque este traje me gusta mucho. Es muy elegante. En serio, pero ¿por qué no me deja curarle, Dios mío? Es que me pasan unas cosas a mí que me ponen nervioso, de verdad. Ay, Dios. Y bueno, me habían pedido a la chinita, así que pues aquí estamos. También me han pedido otros supervivientes, pero bueno, vamos a ir jugando poco a poco. Ya saben que son tantos. Y bueno, siempre trato de ir complaciéndolos a todos. Así que pues ténganme un poquito de paciencia, ya iremos jugando con todos los personajes. Bien. Ok, no hay ventana, está del otro lado. Dios mío, le está reventando este killer. Lleva tres blinks. Hay que tener cuidado o tener ellos en cuenta. Vamos, 6, campeón. Fuera de aquí. Perfecto. La está reventando el killer y si se fijan no hemos reparado ni un generador. Ok. Dios. Mucho cuidado. Al menos no ha regresado el killer. Parece que estamos jugando contra un muy buen killer o una buena enfermera y ha caído. Pues no lo sé, Rick. Bien, primer generador reparado. Lleva rencor, si se fijan. Porque yo soy la obsesión. Así que pues al final de la partida nos va a poder ejecutar. Hay que tener mucho cuidado. Dios mío. Vamos, 6, campeón. Tienes que irte de aquí, por favor, para poder rescatar. Si es que lo sabía que me iba a ver. No, nena. No, no le puedo rescatar así porque... Dios, pero ¿por qué tengo tanto lag? Si se fijan. Bien, creo que le hemos baiteado ahí. Dios mío, es que con tres blinks también, aunque solo ha usado dos ahí, creo yo. Lleva carnicero por chapucero. Dios mío, han rescatado a Lace. Pues vaya. Esto sí que se está complicando un poco, ¿no? Bien, creo que me puedo curar por aquí, pero si se fijan el lag que hay. No entiendo de verdad por qué. Si cuando estábamos en el lobby había buen ping. De hecho yo cuando el ping está arriba de 150, por lo general mejor me salgo del lobby y busco otro. Porque a menos de que sea estable, digamos que se mantiene 150, 170. Porque es muy complicado para jugar partidas con lag. Y bueno, me extraña porque no me acuerdo en qué estaba el ping, pero era un ping verde. En fin. Bien, no creo que sea mi internet porque el internet que tengo pues son entre 150 y 170. Así que pues, Dios mío, ha caído la otra chinita. Vamos a ver si podemos ayudarle. Santo Dios, y yo que me había traído una cajita para reparar, pero es que este killer ha empezado con todo, si se fijaron. Nos está dando muchos problemas. Bien, la va a colgar en la colina. Posiblemente va a venir a este generador. Dios, pero es que si se fijan el lag. Ok, va para arriba. ¿Regresa o qué? Ok, se va, perfecto. Oh, creo que he visto al otro compañero arriba. Creo que hay alguien con la chinita. Creo que hay alguien para rescatarle. Pero por si a un dado caso vamos a ir. Oh, pensé que había alguien aquí. Bueno. Perfecto, la rescatamos. Cuidado, chinita, porque va a regresar el killer. Efectivamente, que se venga por mí. No, nena. Bien. Servimos como distracción y de esa manera. Bien, me intenta hacer la predict. Pero se la hemos liado muy bien ahí. Perfecto. Bien. Dios mío. Uf. Rara vez. Bueno, el killer juega bien. Porque si se fijan, nos está dando una paliza. Bien, está del otro lado. Tengo que tener mucho cuidado porque como podrán ver, tiene la habilidad esta rencor que nos puede ejecutar al final de la partida. Así que pues, cuando reparemos el último generador, tengo que correr. Porque él recibe una notificación en donde estoy yo, así como cuando el doctor puede ver el aura de los supervivientes cuando gritan. Ok, ha caído el ace. Dios mío.
Es que no me dejan reparar, si se fijan, yo intento reparar, pero es que tengo que estar siempre tratando de ir a ayudar a los compañeros. Pero bueno, por lo menos ya se han reparado dos generadores. Ok. Al menos no campea este killer. Pero bueno, es que siendo una enfermera y si campea sería el colmo, ¿sabes? Bien. Creo que se ha ido. Pero ya saben que es muy importante tratar de hacer rescates limpios. Oh, está la chinita ahí, creo yo. Pero la va a ver. Efectivamente, la ha visto. Ha tirado la tablita también, ¿en serio? Ok. Habrá visto las marcas. Bien, perfecto. Pues vamos a rescatar a Lace nosotros. Vamos a ir campeón. Fuera de aquí. Dios mío, si se fijan el lag que tengo. No, se va por él. Uf, qué bien ahí el Borrow Time. Ese generador está a puntito. Lo deja por el Borrow Time. Dios. Uf, cómo te la has comido ahí, nena. No. Nope. Perfecto. Se ha escapado el Ace. ¿Me deja? ¿En serio? No, no, es que me ha perdido. Bien. Genial. El Ace se ha escapado, que era lo que me interesaba a mí. Y se las hemos liado muy bien ahí. Si se fijaron, el 360 que se ha comido. Bien, hay que ir reparando esto. Perfecto. Dios mío, cómo se ha complicado esta partida. El killer ha jugado bien, pero nosotros de momento se le hemos liado lo que hemos podido. No nos han colgado, de hecho, somos los únicos. Pero ya saben que tiene el comodín este de que puede ver nuestra aura. A este momento no me puede ver ella a mí, pero yo sí puedo. Dios, ha caído el Ace. Qué pena, yo creo que este muere ya, si no me equivoco. Bien, hay que reparar esto. Perfecto. ¡Uf! Este es el último. Bien, se nos activa adrenalina. Chinita. Bien, nos habrá visto con barbacoa. Aguantamos los 4 segundos y ahora regreso. Por el tema del rencor. Dios, el lag que tengo, si se fijan. Tengo vulnerabilidad porque de un hit me tira al suelo con la perk esta de la Spirit, que se llama Rencor, que nos puede ejecutar luego de que se reparan todos los generadores. Así que pues tengo que esperar a que abran las puertas y luego tratar de escaparme. Dios mío, pero qué lag el que tengo, si se fijan. Es brutal, no se puede jugar así agarrado al compañero. Y lo malo es que yo no puedo hacer nada. Por lo menos sabemos que no lleva Noé. Oh, están abriendo la puerta, perfecto. Yo no puedo hacer nada porque como el killer me vea, es una kill gratis. Me va a poder ejecutar. Así que pues, si el compañero cae, lastimosamente me voy a tener que ir. Porque qué más hago, díganme ustedes. Tengo vulnerabilidad y no me la puedo quitar de ninguna manera por la perk esta. Espero que el compañero se logre escapar. Y si lo tira al suelo, pues me voy a tener que ir por si a un dado caso llegase a tener guardián de sangre. Dios mío, ha caído. Parece ser que la otra chinita le va a ayudar. Lo lamento mucho, pero es que yo no puedo hacer más. Sería regalarle la kill al killer. Vamos a ver ahora si el compañero le va a ayudar y logra escaparse. Ok, la chinita está en el armario, si se fijan. Dios mío. Por lo menos no lleva a Noel, pero es que yo no podía hacer más, la verdad. Ok, yo creo que le puede rescatar porque si se fijan se aleja bastante del ganchito. Dios mío, qué pena. Pero es que tampoco le iba a regalar la kill al killer. Iba a ser demasiado fácil para ella. Pues como les digo, nos tira de un hit al suelo. Y luego nos ejecuta. Así que pues, era ilógico que me la jugase. Bien, aquí va la chinita, perfecto. Si hubiese sido Noed en vez de Rencor, pues ahí sí me la hubiese jugado. O incluso hubiese buscado el tótem. O está la trampilla por ahí. Espero que no la vaya a campear y que ayude al compañero. Porque si se fijan, tiene tiempo. Dios mío. Bien, se la juega. Perfecto. Qué bien ahí. La rescata. Uf, cómo se ha salvado ahí. Vamos, chinita, tienes que escaparte. Uf.
de la que se ha salvado lleva agilidad, si se fijan. Bien, ahí. Activa agilidad. ¡Uf! Dios mío, se ha salvado de milagro. Ahora la chinita tiene que tanquearle un hit y GG. ¡Uf! Dios mío, se ha escapado con lo justito el compañero, si se fijaron. Brutal la partida. Dios mío, las partidas que me toca jugar. Y bueno, pues ahí está, 20.000 puntitos nos llevamos, que no está nada mal. Al final se ha cargado solo a Lacy y hemos salido con vida, lo que seríamos las tres chinitas. Así que pues no ha estado nada mal. El killer ha jugado muy bien porque no ha campeado. Y bueno, pues un poco complicada la partida. 40.000 puntitos nos llevamos porque me he puesto una serpentina que nos duplica los puntos. Porque si se fijan, estoy a punto ya de llegar a lo que sería el milloncito de puntos. Y bueno, pues hemos rankeado, casi doble pipiamos. Como siempre me ha faltado reparaciones, pero bueno, ya mejor ni digo nada con respecto a ese tema, porque siempre salgo malo, incluso llevando cajita de herramientas. O si se fijan, llevaba guardián de sangre, así que pues hemos hecho muy bien en escaparnos al final de la partida, porque de lo contrario nos iba a poder mementear por la perk esta de rencor. Así que pues muy buena la predic que le hemos hecho ahí al killer. Y bueno, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, pues no olviden apoyarme con un like, suscribiéndose acá donde están. Así que muchas gracias por el video, cuídense mucho, adiós.